Bueno, este 13 de abril, después de, antes de que nuestro presidente llegara al Poliedro de Caracas, hizo un acto con nuestra milicia militar bolivariana a las afueras del Panteón Nacional. Un acto bellísimo, un acto donde nuestro presidente también mandó alerta, ojo avisor, tenemos que estar preparados. Al Estado Mayor le dijo, vamos a revisar todos los planes, tenemos que estar alerta. Y bueno, especialmente la milicia, que es nuestro pueblo, ¿verdad?, uniformado, pueblo que está cumpliendo diferentes misiones en todo el Estado, pueblo que se está adiestrando, pueblo que se está preparando para la defensa integral de la nación. Así que felicitamos a todos los milicianos y milicianas este 13 de abril, un año más de nuestra milicia. También nuestra milicia militar bolivariana fue formada en revolución y se conformó en revolución. Y el día de la milicia se da todos los 13 de abril, el día de la dignidad del pueblo, el día que se rescató nuestro presidente Chávez después del secuestro, del golpe de Estado de los 40, a las 47 horas. La unión cívico-militar cada vez más fuerte. Así que felicitaciones a todos nuestros milicianos y milicianas. Yeah.